eso. Excelente cena, querida. Muchas gracias, doctor. Es usted muy amable. Sí, y también hago unos tactos rectales que... A esa le falta que le metan el pizarrín. Bien seguro. Queridos invitados, quiero hacer un brindis por la maravillosa recreación que nos ha ofrecido la señora Mercedes de la banda sonora de Star Wars a base de eructos. Su señora me ha hecho volar. Las primeras veces está bien. Yo tengo caliente el horcatín. Me presentaré. Soy el señor Maglor. Yo soy Leticia, estoy sin desflorar. Y claro, la que no está acostumbrada a bragas, la costura la hace en llagas. La entiendo. Yo tampoco sé lo que es dar un palo al agua. Queridos invitados, quiero brindar por la maravillosa recreación que nos ha ofrecido la señora Mercedes de la banda sonora de Star Wars a base de eructos. Que soy como la gata Flora, que cuando se la meten grita y cuando se la sacan llora. Yo tampoco estoy contenta nunca con nada. ¿Cómo dices eso, nena? Soy un volcán. Sigamos haciendo como que hablamos. Muy bien. Queridos invitados, como la velada está siendo tan agradable, mi marido Luis Ortiz, bueno, que en realidad no es mi marido porque estamos separados, pero bueno, seguimos viviendo juntos, quiere interpretarnos unas piezas en pizzicato. Ay, que no. Que sí, Luis, ya verás qué bien. ¡Chachada, Nui! ¡Nui! Maravillosa audición. Qué lástima que no le haya podido acompañar un clavicémbalo. ¡El clavicémbalo! ¡El clavicémbalo! Esta necesita... Uf, qué tarde. Las 1:15 de la mañana. Bueno, mi mujer y yo nos vamos. A ver si llegamos a tiempo de amagarnos al llegar a casa. Yo también me voy. Si me esperan, podemos compartir taxi. Nosotros también nos vamos a la Gornu. Muy bien. Perfecto. Ya nada que se fueran, ¿no? Pues sí, la verdad. Espero que no nos toque un taxi de esos que huelen a culo. Que nada más subirte estás deseando bajarte. Sea a lo que se refiere. ¿Saben cómo les llamo yo? Ojete Flavor. Hablando de Ojete Flavor, en una ocasión... ¿Qué hacen? Pero bueno. Vuelve. Pero bueno, es que esta gente no tiene casa. Eso digo yo. Despachurro la cabeza. Muchachada Nui. Nui. Y ya con las nalgas llenas de pintura, empezó a sentarse en el lienzo. Pues contado pierde. Pero bueno, es que ahora se van a echar ahí como los perretes. Pues la verdad es que yo también me estoy quedando sope instant. Madre mía, qué cuadro.
me he meado. ¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¡Qué noche más mala he pasado! ¿Por qué me miras así? Debo estar hecho una defesio. Está más interesante que nunca. El desaliñe te va muy bien. ¿Por qué me miras así? Debo de estar hecho una defesio. Estás más interesante que nunca. El desaliñe te va muy bien. ¿Cómo ponemos la oreja? Oiga, a usted le llaman mucho para este programa. ¿Y eso qué tiene que ver? A mí me llaman bastante. A mí me llaman mucho más. No, nos llaman igual. A mí me llaman mucho más. Yo tengo un personaje fijo que se llama señor Maglor. Eso no tiene nada que ver. Na que no. ¡Duelo de figurantes! ¡Basta, esto es ridículo! Los dos son muy importantes para Muchachada Nui. Hombre, a mí me gusta más el señor Maglor. Hombre, la mirada de la señora Mercedes. Ahí me has pillado. Tras esta breve interrupción, retomamos la historia. ¿Por qué me miras así? Debo de estar hecho una defesio. Estás más interesante que nunca. El desaliñe te va muy bien. ¿Cómo ponemos la oreja? Bueno, ya está bien tocada la pieza. Nosotros nos vamos. Sí, además yo tengo mañana cita para que me haga las ingles a las 10. Apuesto a que no pueden atravesar el umbral. ¿Sabes una cosa? Me gusta más asilvestrada. ¿Sí? Uh-huh. Pues entonces nos quedamos un rato más haciendo porra. Bueno, muy bien. ¿Ve? Nadie puede salir de esta habitación. ¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¡Dios mío! ¡Nunca vamos a salir de aquí! Además, no queda nada para beber. Vamos a morir de sed. Bueno, tratemos de tranquilizarnos. No tiene que ser tan difícil salir. Mirad, mirad, aquí hay una cerve medio llena. No es cerveza. Bueno, ya da igual. Hasta luego. ¿Qué crees que estarán haciendo ahí dentro? No lo sé. Dios mío, es extraordinario. Leticia, te encuentro cambiada. Sí, es que el doctor me acaba de echar un buen polvo. ¡Muchachada Nui! ¡Nui! Bueno, es extraordinario, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Ya ni nos acordamos, ¿eh? Bueno, pues de todas las combinaciones posibles, porque anda que no nos hemos levantado, hemos ido de un sitio para otro, que hemos movido los muebles y toda la pesca. Bueno, está tu manga por hombro, de hecho. Bueno, pues a ver si no es para flipar lo que estamos exactamente igual que aquella noche. Es verdad, yo estoy en el mismo sitio. ¿Y yo? Y yo estaba aquí deleitando con mi pizzicato. ¿Usted, Luis Ortiz? Toque, por favor. Sí, claro. Y entonces, usted, la señora Mercedes, se sacaba un papel de la boca que decía está cartoniano y se lo enseñaba a su marido. Y entonces usted iba terminando, porque esto lo vamos a hacer así rapidito, ¿eh? Y entonces se movía hacia allá y el doctor decía... Maravillosa audición, lástima que no le pudiera acompañar un clavicémbalo. Y entonces yo gritaba, ¡el clavicémbalo, el clavicémbalo! Y entonces usted... Y esa es lo que necesita, es pa, pa, pa. Señor McClough, ¿qué hora es en su reloj? Las 1:45. Mi mujer y yo nos vamos. Quizás lleguemos a tiempo de amagarnos al llegar a casa. Y entonces usted, que quería compartir el taxi, el ojete Flavor... Y... Pues vámonos al yuyu. ¡Sí, al yuyu! ¡Al 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 yuyu!